Y bueno, en otro tipo de fraude, el día de San Valentín ya es mañana y seguro usted está preparando algo para disfrutarlo al lado de ese compañero o compañera especial, quizás con sus amigos. Pero a veces la soledad o la nostalgia de algún ser querido nos hace una mala jugada, por lo que las autoridades están alertándole sobre esta nueva modalidad de estafa. A través de conversaciones en las redes sociales prometen bajarle el cielo y las estrellas y juran amor eterno para luego despojarlo de su dinero es la modalidad de los estafadores a vísperas de San Valentín. La relación procesa muy deprisa se están mandando flores y poesía y pasan mucho tiempo en el teléfono y nunca se pueden por una razón u otra se encuentran en persona, alguna excusa de que necesito dinero, no puedo salir del país para poder verte. Son delincuentes que están al acecho de los más vulnerables. Hemos visto que las mujeres de más de 40 años son más susceptibles a este tipo de crímenes, son a lo mejor viudas o divorciadas o minusválidas o simplemente que están solas y están buscando esa relación con un hombre. Yo soy viuda, no tengo pareja. La señora Doris asegura haber escuchado de esta modalidad y dice tomar precauciones. En mi Facebook yo trato de ser muy cuidadosa. Trato de tener solamente el grupo mío de amistades, personas que, que yo conozco nada más. Me vayan a, a hacer una trampa. Esta gente hace sus deberes muy bien y buscan y a ver cómo se van a poder meter. Son muy creativos y usan cualquier información que está puesta en la página para utilizarla. Sin embargo, hay casos que no llegan a ser reportados. Una vez que se dan cuenta que han caído víctimas, les da muchísima vergüenza, están humilladas o humillados. Pero a través de esta página en Internet puede someter su queja. Para poder prevenir y que a lo mejor otras víctimas no caigan en lo mismo.